Un gusto, amigos, saludarlos a través de este espacio. Y hoy tengo que recordar que a veces, seguramente, hay mucha gente que se debe de ofender cuando afirmo por ahí que la religión real de nuestro tiempo es el mercado. Cuando afirmo que los recaudos morales que han construido las viejas religiones, en los hechos, en estas sociedades contemporáneas, se han casi diluido. Hoy todo parece girar en comprar y vender, ser competitivo, y todo, absolutamente todo, tiende a ser negocio. Por supuesto, no se me escapa la tradición, el peso cultural que tiene la tradición cristiana en nuestro país. Y sé que existe muchísima gente que en su fuero interno, en su corazón, en su subjetividad, se define como cristiana, como católica. Ni por asomo se me ocurre ponerme a discutir sobre la existencia o no de Dios, por favor. Pero hoy, la religión que se pueda profesar en nuestro fuero subjetivo, poca incidencia tiene en la conducta real, en la conducta cotidiana de la gente. Veamos que hace pocos días, connotadas figuras de gobierno hicieron gala de asistir a servicios religiosos con todo su derecho, notoriamente católicos. Pero también en estos días, llenos de incertidumbre mundial por el coronavirus, por esto que le ha caído como una plaga a la humanidad, el Papa, nada menos que la cabeza prominente de la Iglesia Católica en el mundo cristiano, está hablando de un salario universal para los pobres. Nos recuerda las dificultades que tienen precisamente los pobres con viviendas precarias para cualquier confinamiento. Todo ese mundo de gente que vive al día, que gana, en el mejor de los casos, para construir la comida de mañana, los que no tienen ninguna garantía legal que los proteja. Y dice, los trabajadores y trabajadoras independientes o de la economía popular, cita a los vendedores ambulantes, a los recicladores, a los feriantes, a los pequeños agricultores, a los constructores, a los albañiles de barrio, a los cuidadores de todo tipo que hay por todas partes, etcétera, etcétera. Habla de un humilde salario universal y habla y le plantea al mundo cristiano y al otro definitivamente luchar para hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana, que no quede ningún trabajador sin derechos, sobre todo en esta circunstancia. Francisco será papa, pero en el fondo es de nuestro barrio. Conoce finamente la realidad de las ciudades latinoamericanas y del Río de la Plata, los tejidos de la pobreza, los mil vericuetos de lucha por la vida. Somos casi panteístas y tenemos nuestras dudas sobre Dios.
concordamos, sino con el Papa, sí con Francisco. Es por esto que en su momento hemos pedido una vaca de recursos mucho más grande y más larga en el tiempo. ¿Por qué? Porque después del coronavirus vendrá el tiempo del miedo, de la desconfianza y de la prevención. No hay que soñar que todo va a ser igual a antes. Nada va a ser igual, por lo menos por un tiempo prudencial, hasta que la ciencia nos pueda dar una respuesta contundente, y no sabemos cuándo. Por eso este proceso desgraciadamente va a ser largo y va a ser duro, porque tenemos que reaprender a funcionar de alguna manera con un peligroso enemigo invisible que está entre nosotros. Y esto no es sencillo. No vamos a pasar de una semi-paralización a una movilización total, raudamente, alegremente. Mañana se recupera el turismo y pasado ya estábamos exportando a tambor batiente. No, este es un proceso largo que vamos saliendo, y con mucha prevención. Hay muchas cosas que no sabemos, y hasta que la ciencia no nos pueda dar una respuesta contundente, no tenemos otra arma que el aislamiento y la prevención, la distancia. Pero nos hemos encontrado con una confusión notable desde el punto de vista de economía, tanto por la izquierda como por la derecha. Se tiende a confundir capital con ingreso, y parece que riqueza y capital es lo mismo que ingreso. En ningún momento nosotros hemos hablado de capital, hemos hablado de ingreso, de lo que se gana. Hay una masa de asalariados importantes en este país, la alta jerarquía del sistema bancario, de banca privada, el mundo de las cabezas empresariales, de altos empleados. ¿O qué elogios de las empresas van a dejar de no cobrar? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay jerarquías en el mundo de la economía. No hablamos de afectar el capital. Hemos hablado claramente del ingreso, que es contable. Y creo que todos los ingresos altos, públicos o privados, tienen que poner algo durante un tiempo largo. Y eso no va a afectar jamás la inversión de capital, que es otra historia. Concuerdo que reactivar la economía necesita jugarse a la inversión. Y por eso mismo, hay que gastar un poco menos en las partes de la sociedad acomodada, para que esa parte que no se gasta en la sociedad acomodada se gaste en el fondo de la sociedad y sea también reactivador de la economía. Me hago esta pregunta: ¿dónde está el espíritu cristiano? ¿Qué sentido tiene ir a misa y no tener el coraje de sacrificar algo de lo que se gana para socorrer a los débiles en un momento de penuria que va a durar en el tiempo? ¿Dónde está la definición cristiana? Vuelvo al principio. No se ofendan cuando digo que la religión de nuestro tiempo es el mercado. Sencillamente, lo demás es lo de menos.